Pues bueno, chicos, bienvenido a un nuevo episodio de Resident Evil. A ver si nos podemos matar ya al tío este. Eso es, tendrás que ser rápido. Venga, vamos. Vamos, Rodolfito. Gracias. ¡Has fallado! Vamos, Rodolfo. Vamos, Rodolfo. ¡Eso es, Jake! ¡Ya es tuyo! Vamos, Rodolfito. Vamos, Rodolfo. Te voy a echar de menos cuando te mate, Rodolfo. ¡Que te den! ¡Chúpate esa! ¿Te ha gustado? ¡Muérete ya! ¡Cojones! ¡Toma! ¡Hostiaca! Madre mía, al fin. ¡Salgamos de aquí! Mira para dónde corro yo. Por fin lo hemos matado. Chupado. Yo no cantaría tanta victoria, ¿eh? O sea, igual él luego sale cuando estemos escapando de aquí. Mira por dónde. Mira para allá. Capaz tiene o ha salido ahora otra vez. Jerry. No, esperemos que no, esperemos que no. Ya se ha comido un Pedro, lo metió un cacho metal metido dentro de la lava. Ya sobrevivir a eso ya un poco más chungo, ¿no? Digo yo. Destruir crisálidas. No espera que las crisálidas eclosionen. Destruirlas antes, son especialmente vulnerables. Y no me doy tiempo a leerlo. Pero vale, eso es bueno de saberlo. ¿Lo ves? Estamos en una especie de almacén. Tiene que haber algún modo de meter y sacar cosas. Tencho. Ya está, mira, ¿para qué gastas balas? Que por cierto, no llevo arma. No llevo arma. Chicos, le estoy dando a la flechita y no llevo arma. ¿Qué coño? ¿Cómo se ha cerrado eso? Vamos, Sherry. Vaya, qué velocidad. Y no hay forma de controlarlo. Míralo. Santo Dios, ¿qué hay que hacer para despistarle? Vamos, hay que subir más. A ver si lo pillas. ¡Jake! ¡Sigue avanzando! LT, RT. Es que no sé qué flecha me señala. RT, LT, RT. RT. LT, RT. Ah, vale, que le da así todo el rato. Vale, ya lo pillo. Ya lo pillo. ¿Qué había dicho antes? ¿Estás pensando lo mismo que yo? ¡Ahora sí! ¡Vamos! ¡Chúpate
Vamos, avanza, Jake. Tiramos la tubería. Vamos, puto Jake, vamos. Ya basta. No lo lograrás. Coño. Ay, no me doy cuenta. Madre mía. Que le ha costado morir al puto bicharraco. Madre mía, Rodolfo. Qué tarde te he puesto el nombre. Me has salvado. Lo sabes, ¿no? No te me pongas tan terrón, Jay. Que se nos pone tan terrón el Jake. Pues chicos, este ha sido el final del Resident Evil 6. Al menos la parte de Jake. Pues si queréis, Leon o Chris, pues decidme en los comentarios. Yo no sé si voy a subir los dos enteros, porque ya sabéis que los walkthroughs, pues son vídeos que ocupan mucho, son vídeos que tardan en subirse, y no sé al final si subiré también el walkthrough de Leon y de Chris. Al menos intentaré subir el de Leon, que es el más y más, que más me llama la atención, no tanto como el de Chris. Así que si queréis, por cierto, vamos a ver ahora si sale algo. Pero si queréis uno de los otros dos historias, pues simplemente decírmelo en los comentarios. Vamos a ver lo que sale ahora. La muestra de sangre de Jake Wesker fue entregada a investigadores de Naciones Unidas, junto con los resultados de las pruebas realizadas por Neo Umbrella durante 6 meses. Ahora que los datos están en buenas manos, las cosas parecen haberse calmado. Tras el rescate de Jake, la BSAA clasificó su relación con Albert Wesker como alto secreto, por la amenaza para la seguridad mundial que podía representar. Puto Wesker. Apagando. Ni no no ni.
$50. Eres el puto amo, Jake. Hombre, esa moto no cuesta $50. Pero igual... ¡Guau, tío! ¡El puto Wesker! ¡El puto Wesker! ¡Es igualito que Wesker! Solo que rapao. Pues ahora sí, chicos, se ha acabado el walkthrough de Jake. Y como digo, si queréis el de Leon o si queréis el de Chris, simplemente decírmelo en los comentarios abajo. Ya puedo usar 8 habilidades. 1, chapa de identificación. Caza, gente, está disponible, menú u otros. Sí, dame cosita. Y ya está. Espero que os haya gustado. Agradecería un me gusta y un favorito. Y un saludo a todos. Y hasta la próxima. Adiós.